Mi hermana me dijo, ¿por qué has hecho algo que no da felicidad? Siempre te da felicidad cuando uno dice algo. Y sigue ahora, en este momento está sin duda pintando en su casa en Buenos Aires. Ha cumplido 81 años. Pero no yo se gusta, puede decir eso. Pero ella le gusta ocultar su edad y se lo ocultaba a mi madre también, ¿no? Sí, ¿por qué no se puede decir 81 años? ¿Por qué? Pero nunca se dice la edad de las mujeres. Pero ojalá yo tuviera 81 años, tengo 84 en cualquier momento. Ahora, yo me acuerdo que ella me has contado que tenía salidas divertidísimas. Me acuerdo de aquel señor tan importante que llegó al hotel Suiza. Estábamos en Suiza, estábamos en un hotel, no sé dónde, en Basilea, creo. Entonces, mi hermana, chico, jovencita, bajó para investigar un poco y volvió y dijo, en el hall hay un señor que tiene que haber sido en su tiempo una gran nulidad. Y continuamente dice frases así, sin darse cuenta que fueron felices. Ahora, no se imagina ese señor, ¿no? No se lo imagina. Uno se encuentra con él continuamente, además. Sí, claro, sí, ese señor es importante. Es casi la única persona que existe, ¿no? Una vez Borges me dijo, yo no sé, en Buenos Aires somos nada más que 99 personas, y nos encontramos en todos los cócteles siempre. Es cierto, quizás no tantas, ¿eh?